no necesariamente porque hay un plan de vida, hay que estar súper alineados y seguir sin importar lo que suceda, ¿no? Creo que hay que escuchar siempre lo que la vida te va contando, ¿no? Y si percibes que probablemente esa no es la persona con la que vas a caminar el resto de tus días, hay que darle frente con responsabilidad. Familia de Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Estoy conversando con Alessandra Fuller, pero póngale sello, Ale Fuller, actriz y ahora empresaria de la industria del cine. ¿Qué tal? Qué bonito, qué surrealista suena igual, ¿no? Suena bien, ¿no? Suena increíble. ¿Qué es lo que has hecho? Sí. Producir una película es jugártela, uh-huh. Es tocar tus ahorros, es tocar puertas para financiarla, total. Mover tus contactos. No, y la hemos financiado nosotros, claro, por eso, Martín y yo. O sea, no hay ni un auspiciador, somos nada. Nosotros. Literal, sí. ¿Y el financiamiento ha sido qué tipo? Privado, ¿no? O sea, literalmente hemos roto el chanchito. ¡Tácate! ¡Bum! ¡Para adentro! Vamos a hacer una peli. Sí. Bueno, pero más rico porque si funciona, sí. La ganancia será... Aparte, esa adrenalina de realmente es tan incierto el público y es tan incierto la industria del cine que esa adrenalina yo me la estoy disfrutando un montón. Oye, pero además está buena, sinceramente. Si uno ve el tráiler, tiene que ir a verla. Sí, porque el digamos... Ese poquito que uno puede ver, uh-huh. Que es la venta de lo que será ya el largo, uh-huh. Te invita a verla. Sí. Porque uno quiere saber quién es el asesino, ¿no? Sí, está realmente buena la película. Estoy muy agradecida con todo lo que ha sucedido y lo que ha sido el proceso y el resultado tremendo que uh-huh. Hay en pantalla grande. Para que se entienda, ya lo has comentado, pero a ver, de nuevo no está de más. Cinco amigos. Escapan de Lima. Sí. Y aparece uno muerto... Aparentemente nadie ha entrado a la casa, nadie ha salido, todo apunta que el asesino es uno de ellos. Y empieza luego el juego ya de descubrir quién es el asesino que estaría dentro de la casa, sí, dentro del grupo de amigos. Porque cada uno comienza a dar una versión distinta de los hechos, las cosas no calzan, no cuadran, entonces realmente te reta como espectador a intentar descubrir quién es el asesino. Y decíamos que esta pela está inspirada en juegos de mesa o juegos virtuales como uh-huh. Son Clue, Among Us. Es un guiño hermoso a Agatha Christie, ¿no? Que plantea asesinos a puerta cerrada y creo que todo lo que hemos podido experimentar este juego que fue súper viral en el 2020 como Among Us, uh-huh. Nos vamos a sentir muy, muy conectados a la historia. Buenazo, así que tienes que ir a verla, ¿eh? Y eso podría situarte en un momento prime de tu carrera, o sea, sientes que estás en ese momento, no en el mejor, sino en ese momento. No solamente de mi carrera, de mi vida, siento que estoy en esa etapa de plenitud absoluta, ¿sabes? Me siento muy completa, muy realizada. Creo que no hay nada más poderoso que trabajar por tus sueños y ver que se vuelven realidad. Entonces, o que están eso, madurando tus sueños totalmente. También, porque tú tienes 20... 29. Comencé con este proyecto a los 25. Wow. A los 25 comenzamos a producir esta gran historia. Claro, realmente está, ya es una que realidad. Era un papel, o sea, estaba como que ahí. Ni siquiera un papel, era una idea, dando vueltas, claro. Flotando por el aire. ¿Y cuándo esa idea aterriza a un papel? Fue en el 2021 cuando vivimos un momento difícil, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Lo que fue la pandemia y dijimos, bueno, hay que seguir adelante con los sueños, hay que seguir adelante produciendo. Y claramente habían muchas limitaciones en la industria aún, ¿no? Porque no se podía grabar ningún tipo de producción con regularidad, ¿no? Habían como muchas trabas y justamente utilizamos esas limitaciones para crear la historia. Fue así que nace la premisa de contar una historia a puerta cerrada, con la intención de utilizar un elenco reducido, para no utilizar muchos extras, para que el equipo sea a nivel producción un equipo como limitado, porque habían muchísimas limitaciones. Y después, pues, nos apasionó tanto la idea del proyecto que fue creciendo y ya el rodaje y las regulaciones llegaron a la normalidad. Tú estás en la industria desde los... 10 años. Sí, mi primera experiencia fue a los 3 años haciendo fotos publicitarias y tal, pero ya como actriz profesional 10, 11 años. ¿Sí? Claro, de acuerdo. Y de esa niña a esta mujer productora, activa, empresaria de la industria, ¿qué queda? ¿Qué queda de esa niña? Sí. Los sueños y las ilusiones, creo. Que es lo que llevo a mi día a día, ¿no? No perder esa ilusión, ese entusiasmo por justamente soñar en grande. Y creo que la clave es trabajar por tus sueños, simplemente uh-huh. Trabajar duro, comprometerte, involucrarte, estar realmente muy, muy arraigado a esa esencia. Digamos que eres una apasionada.
Totalmente, sí. Con lo tuyo. Sí, apasionada. Y lo haces con amor. Lo hago se con, siente, lo con transmites. Amor, todos estamos con... acá, estamos así pegados al techo. Con tu energía, literal. Es que es muy fuerte, sí. Me siento muy agradecida por sentir y tanto. Y en tu vida personal, ¿hay también ese amor? Yo creo que... ¿Así eres también cuando amas? Yo creo que es parte de un mismo ser, ¿no? Creo que no me segmento en ese sentido. Es como parte de mi esencia, es parte de mi identidad, de lo que tengo por dentro. Igual sí, por más emocional que pueda llegar a ser, soy aún más racional. Entonces, para cada una de mis decisiones, siempre me las he madurado mucho, las he meditado mucho y las he tomado, ¿no? Eso está bien, ¿no? Tomar decisiones con la cabeza fría, poniendo a valor algunas situaciones, está bien, porque te va, después te voy a dar mi opinión. Te va a permitir de alguna manera no pasar por el fuego. Claro. Una decisión total. Caliente, ¿no? Ordenarte. ¿Cómo van ¿no? las cosas con Renato Rossini Jr.? Renato es maravilloso. Renato bien, es increíble. Sí. Es un amor, es súper lindo. Creo que cada persona que estamos alrededor suyo tenemos el placer de que nos transmita esta energía ligera, bonita, nada pesada, ¿no? Que solamente aporta y suma. Y eso es bonito. Sí. ¿Estás enamorada? Estoy feliz. ¿Qué? Se ponía nerviosa ella. Sí. Estoy tranquila, estoy muy, muy feliz. Como muy con calma también viviendo el presente, que creo que es lo que me estoy permitiendo por primera vez en mi vida, ¿no? Mm. Vivir sin apuros, sin presiones de nada ni de nadie. Y eso creo que es un regalo que me estoy permitiendo este último tiempo. De acuerdo. O sea, está fluyendo. Sí, con la vida. Sí, con la vida misma. Pero con algunos gusanitos. Tiene que haber. Maripositas, pues, no sé si gusanitos. Maripositas. Maripositas. Okay, oruguitas que ya son maripositas. Claro, que ya, se van transformando. Ya, oye, ya, ok. ¿Qué tal trabajar en la serie de Davis? Te da calor. Sí, en verdad, sí. Muy bien, ¿sabes qué? Es un reto también porque es la primera vez que me toca interpretar a alguien que existe, que claro, es real, digamos. Que es Cassandra. ¿No? Que es Cassandra. ¿Y cómo te trató? ¿Conversaste con ella? Sí, para mí era muy importante tener como un acercamiento con ella y conocer justamente lo que veníamos hablando, ¿no? El lado humano que hay detrás del personaje. Y creo que ha sido crucial porque realmente poder conocerla a profundidad, entenderla, entender su manera de ver la vida, la niñez que ha transitado, cómo se convirtió en mujer de cara a cómo fue madurando, ¿no? Y todo lo que hay detrás como el ser humano ha sido súper valioso para poder construir e interpretar, digamos, esta versión que en definitiva está inspirada en ella. De acuerdo. ¿Y ella te ha comentado algo? ¿Te ha escrito? ¿Te ha dicho, oye, Ale, me encantó la verdad? Sinceramente, no pude ser mejor. ¿Puedes creer que me mandó tulipanes el primer día a mi casa? El primer día que aparece Cassandra en la ficción, me llegó un arreglo súper bonito de tulipanes agradeciéndome. Ella es una reina, es súper linda realmente. Es una persona con la que he conectado muchísimo porque creo que lo que más admiro justamente de ella es que no se deja llevar por el qué dirán, es súper fiel a sus convicciones y a su manera de ver la vida, y eso para mí es súper valioso. Mira, y ahora regresemos a tu momento de productora. Ahora que tú estás dándole, digamos, vida a tus ilusiones, a tus sueños, a tus proyectos, y tienes la posibilidad de elegir quizás el elenco, decir, sí, como pasó con Miguel, ¿con qué otro actor, otra actriz te gustaría trabajar? Sí. O sea, tú eres actor también, ¿no? Bueno. Has actuado. Yo me he preparado. No, pero ¿por qué se ríen? No entiendo qué pasa. Oye, ¿qué pasa, sí, equipo? No, yo me he preparado como actor. Claro, pero, yo sé. Pero buscando herramientas de la actuación para el entretenimiento y en el proceso se ha dado. Hice alguna cosa, ¿no? Sí. Pero no, a mí no me gusta mucho actora. Trabajar con personas con las que siento buena energía. Me gusta eso por sobre todas las cosas. Y fue un poco también lo que sentía en el proceso de casting, ¿no? Ver más allá de la propuesta escénica, de la propuesta actoral, sino intentar encontrar, ver el ser humano que hay detrás. Y creo que en eso Sam hizo un trabajo excelente porque escogió un casting súper humano. Realmente increíbles los cuatro actores españoles. Pero como personas. Alguien que admires y que digas, wow, me encanta su trabajo. Yo creo que un proyecto con él sería, o con ella. A sería nivel local, dices. Local y también fuera, ¿no? De fuera, si podemos soñar en grande. Uy, no.
A ver, Leo DiCaprio, Johnny Depp, Margot Robbie, que la conozco, la entrevisté, fui a la alfombra roja de una de sus películas, así onda Hollywood y tal. Brad Pitt me parece tremendo también. Tantos talentos jóvenes también, Millie Bobby Brown de las nuevas generaciones, Jenna Ortega. Y en cuanto al territorio local, bueno, trabajar con Miguel ya es un sueño, realmente lo visualicé y se dio. Me parece uno de los actores más talentosos que tenemos en Perú y poder trabajar con él es increíble, pero realmente hay muchos, muchos talentos, ¿no? Gisela Ponce de León me encanta, Paul Vega me encanta, que ha dirigido su primera película también, que va para el próximo año, me parece. Tantos actores realmente, y hay una nueva generación también súper talentosa, de talentos jóvenes, y eso me entusiasma un montón, porque sé que estamos no solamente ante un futuro maravilloso, sino también ante un gran presente. De acuerdo, bonito. Suena bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta porque, claro, porque eso ya quiere decir que tú estás viendo ya la industria con otros ojos. Sí. Con una mirada más madura, y eso a lo mejor te aterriza acá, o a lo mejor hará de Perú tu centro de operaciones, pero no sé si igual te ves trabajando en México, Colombia, o sea, ¿es algo pendiente? Yo me veo llevando el talento pero no fuera, me veo haciendo eso que decir. O sea, los ya, ojos del ya mundo esta, estén en Perú. ¿Esta experiencia te arraiga al Perú para construir desde aquí y de aquí internacionalizarlo, o dices, ok, eso está bueno, pero a lo mejor me gustaría probar como actriz sin producir mi arte, México, no sé, Televisa o Colombia, que hay tantas series. Suena súper emocionante, ¿no? Definitivamente creo que me encantaría convivir, digamos, estos dos mundos, ¿no? Seguir con mi carrera como actriz, pero he encontrado algo que me moviliza tanto en el terreno de la producción, que creo que lo que más me mueve es realmente llevar los ojos del mundo a lo nuestro, a mi país, a mi Perú. Confío muchísimo en el talento increíble que hay a nivel local, y creo que lo que más me mueve es justamente generar la luz y el foco en lo nuestro, ¿no? Me encantaría, sueño con llevar el nombre del Perú a los más grandes festivales de cine, a premios como el Oscar. ¿Por qué no soñar en grande? ¿Por qué no llegar allá, no? Claro. Como la Sociedad de la Nieve, como lo que se dio este año, ¿no? Que fue una película que estuvo nominada. O en Argentina, que ya creo que tienen dos filmes nominados a mejor película extranjera, ¿no? Creo que eso es lo que más me mueve, claro. Y creo que tenemos toda la capacidad para llegar. Continuarlo con lo que alguna vez ocurrió con La Teta Asustada. Claro, totalmente. Estuvo nominada a mejor película con Por El Secreto de Sus Ojos en Argentina, claro, ¿no? Claro, que también dos películas maravillosas, distintas, pero creo que ese es el camino. Creo que el camino es hacer las cosas, no solamente soñarlas o criticar, claro. ¿No? Que pasa mucho, siempre se hace lo mismo, pero realmente hay que ser agentes de cambio, hay que hacer las cosas. Claro. Hace un instante me dijiste que tú, que a pesar de ser apasionada, de hacer cosas con amor, también tienes un espacio racional, que haces cosas desde una mirada muy pragmática. Sí. Eres racional. Sí. ¿Esa fue la mirada que te llevó a no casarte? Porque ibas camino a... Sí, definitivamente. O sea, ¿qué fue lo que hizo que tomaras la decisión de decir, oye, mira... Claro, a ver, pasa que... De esta agua no voy a beber. Yo estoy convencida de que hay que escuchar mucho el camino, ¿no? Hay que escuchar la vida, hay que escuchar lo que se presenta. No necesariamente porque hay un plan de vida, hay que estar súper alineados y seguir sin importar lo que suceda, ¿no? Creo que hay que escuchar siempre lo que la vida te va contando, ¿no? Y si percibes que probablemente esa no es la persona con la que vas a caminar el resto de tus días, hay que darle frente con responsabilidad y desde el amor también, porque eso es amor. Claro. Y creo que el amor se transforma, ¿no? No porque tengas un plan de vida con esa persona y te das cuenta de que realmente no son el uno para el otro, porque el objetivo de un matrimonio es eso, ¿no? Que sea para siempre. Entonces, si es que realmente se hace evidente que no es un para siempre, por mucho cariño que haya, hay que darle frente con responsabilidad y desde el amor. Y el amor para mí fue tomar la decisión de que cada uno siga por su camino. ¿Y tú sentiste en un momento la relación que Francesco no iba a ser ese compañero para siempre? Sí.
y con mucha pena también, ¿no? Porque claramente hay muchísimo amor cuando estás en una relación. Hay muchísimo cariño, muchísimas ilusiones, muchísima admiración y respeto. Pero pues surgen cosas que a veces uno no ve venir y creo que ante esas cosas hay que tomar decisiones, hay que pensar con la cabeza fría. A mí me parece valioso. Y no dejarse presionar por nada ni por nadie. Fue muy difícil, no lo voy a negar. Imagínate, creo que terminar cualquier tipo de vínculo personal es duro, más aún cuando hay una exposición mediática tan grande como la que había en mi vida el año pasado, ¿no? Que era una relación que estaba expuesta porque se sabía que iba a ser un matrimonio, se sabía que... Pero tenía una relación además expuesta en sus propias redes. Sí, entonces creo que había mucha expectativa por lo que estaba sucediendo, por lo que iba a pasar. Entonces creo que si ya es difícil terminar cualquier tipo de vínculo, más aún con tremenda exposición, porque ya era como tener un amplificador alrededor, ¿no? Entonces poder como tener esa valentía de, a pesar de tanta presión, ser fiel a tus convicciones. Cuando hablas de presión, hablas de presión social. Claro, ¿no? Presión porque ya estaba la fecha, porque ya estaba el anillo, porque ya estaba la expectativa. La prensa. Sí, sabía que se iba a venir una ola súper grande y tremenda, pero creo que justamente me permití transitar 3 meses este proceso para recién emitir el comunicado, ¿no? 3 meses después fue que comunicamos la decisión. Y justamente permitirme ese tiempo hizo que se me encuentre lo suficientemente sólida como para poder sostener la repercusión mediática que existió, ¿no? ¿Y has vuelto a hablar con él? Sí. ¿Tienen comunicación? No tenemos una relación como cercana, como quien dice, como amigos, porque es como muy pronto igual, es natural. Me encantaría a mí tenerlo en mi vida en algún futuro porque es una gran persona. Realmente agradezco muchísimo todo lo vivido. Y me quedo con todo lo positivo y con todo lo que nos apoyamos y nos construimos, ¿no? Creo que igual en general soy de darle ese enfoque y esa mirada a la vida de cara a todas las relaciones que he tenido, ¿no? Uh-huh. Podría ser a futuro si alguna vez ¿no? Tu asesor legal para tus próximos proyectos. Bueno, es el asesor legal entre nosotros, ¿sí? ¿No? Pero porque estábamos en una relación en ese momento. Oh, es más, tiene un cameo en la película. ¿También? ¿En serio? Que todo el mundo se va a quedar con la boca abierta porque es un gran cameo. Ah, tiene una participación. Una aparición. Tiene una aparición, pero no nada ya. Y entonces despreciable, una participación muy interesante. Así. Sí, va a dar que hablar, yo creo. ¿Y cómo lo ves para la actuación? Bueno, hizo una gran escena, era una escena difícil. Realmente es un cameíto sin texto, nada, pero ya me vas a entender cuando veas la película de lo que estamos hablando, creo que va a dar que hablar. Mira. Increíble. 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 Ay, Dios mío. Increíble. No, de verdad que va a ser increíble. Cuando se vea, nadie lo puede creer. Bueno, pues, quién sabe, a futuro lo mejor prevalece lo comercial y se queda como asesor legal para los próximos proyectos. No, y me encantaría tenerlo de verdad en mi vida, ¿no? Es que es como. No son amigos todavía. Es difícil ser. ¿Quedó dolido? ¿Sientes que quedó muy afectado con tu decisión? Fue difícil, yo creo. Fue difícil para ambos. Y es que, ¿cómo no, no? Creo que hay muchas ilusiones y muchos sueños muy latentes cuando estás con un compromiso de tal magnitud como la que implica un matrimonio. Pero pues yo creo que todo se da por algo. Yo creo que es una gran persona y le espera un gran futuro también, ¿no? Uh-huh. Es una buena persona. Yo agradezco haberlo tenido en mi vida. Espero que en algún momento se pueda dar como retomar un vínculo más cercano y poder tener una amistad. ¿Pero se puede ser amigo de tu ex? Yo creo que sí, porque sí soy amiga de mi primer exnovio y tengo una bonita relación con él, entonces realmente yo creo que es viable. O sea, hay un montón de cosas que pensé que no se podían dar hasta que pues las vives y te das cuenta de que por ahí que sí, ¿no? Como retomar amistades, como, qué sé yo, tener vínculos nuevamente en tu vida que pensabas que no iban más. ¿Como casarte? Como ¿te gustaría casarte? Ah, ya, como casarte. Sí, como casarte, tal. Porque, o sea, retomar cosas, o sea, quedó asignaturas pendiente. Asignaturas pendientes, claro. Dices. Digamos que tú has estado medio, como que medio cerca ahí. Sí, súper cerca. ¿A cuánto de dar el paso? A ver, celebramos la fiesta de la pedida, que fue casi un matrimonio eso. Fue como con banda, con la combinación de la banda, como fue como un
montón de invitados ahí, dicen sí, con bailetón. Y es que sí, fue tremendo. La verdad es que fue casi como un matrimonio. Yo nunca he soñado con casarme. No. No, ¿por qué? Me imagino que debe ser por algo, ¿no? Todo es por algo. Cada parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad tiene un desglose, ¿no? Bueno. Pero realmente no he sido como la niña que soñaba con vestirse de blanco y caminar al altar. No, pero es que pasa que para mí esas cosas, como también la de tener hijos, hacer una familia, están totalmente alineadas a la persona con la que visualizas esos sueños. O sea, si existe la persona con la que realmente ¿y esa persona se da el sentido? ¿Existe? Imagino que todavía existe, no. Imagínate, 7 billones de personas, debe existir, claro. No, pero no, todavía sé. No está. Me imagino que, no, ya debe haber nacido, me imagino, claro, si no, claro. un poco ilegal sería, sí, la cosa. Sí, es verdad, es cierto, sí, tiene razón. Yo creo que existe, claro, pero realmente... Pero todavía no ha llegado a ti. No sé, tal vez y sí, realmente no sé. No sé, claro. Sé que la vida es muy sabia y los tiempos de cada uno son perfectos. Creo que los tiempos de uno son absolutamente personales. Entonces yo creo que cuando se dé, cuando surja la posibilidad, será con la persona indicada, me imagino, ¿no? Ya nos enteraremos. Sí. ¿No es cierto? Ya me enteraré yo también. Listo. Oye, qué bonito, qué buena charla. Espero te haya gustado. La he disfrutado un montón. Cómoda. Sí, la verdad sí, pensé que iban a ser más picantes, sale la pregunta, pero la verdad es que me he sentido muy cómoda. Una chiquita nomás. Bueno, Ale Fuller ha estado en Ritmo Romántica, tu radio de balados. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, que tenemos una favor? Cita. Tenemos una cita este 31 de octubre en todas las salas de cine a nivel nacional para disfrutar de Entre Nosotros. Listo, no te la pierdas. Gracias.